¡Oh, no mames! Güey, se ve bien perra esa, güey. ¿Qué pedo? A la madre, está muy OP. El gorila gárgola se ve muy verga también. Estos son de los... ¡Ah, de, no mames! De los esports. Esta es muy perla. Está muy perra. A ver, vamos a abrir cajas, gente. A ver qué me sale en la cajita. ¿Cómo estás, cabrón, que me toque la que quiero, chat? Pero bueno, vamos a abrir 50 a la cajas. Madre, me salió esta morra con cabeza de verga. ¿Te salió Faras? No, no, me salió esta, ¿cómo se llama? Pero también tiene cabeza de verga, sí, Medra se llama. Está buena la skin que me salió. Cabeza de verga. Ah, también está buena esta skin. Banana. Ay, también me quiero comprar cajas. Oh, ¿cómo abrir esta? Abriendo las cajas durante el transcurso, ya tengo mis cajas aquí. Ojo legendaria. Me salió de soldado. La de soldado está perra. Sí, me las compro, chado, no. No lo hagas, no caigas en la tentación. Es que nadie quiere donar 4000 bitazos. Mira, si alguien dona la mitad en bits, yo compro lo demás. ¿Otra legendaria? ¡Oh, Orisa! Se ve súper cool, pero tampoco la uso mucho. Aunque bueno, si la colita. Ese güey, sí, a huevo. Gracias por esos 100 bitazos, Diego. Muchas gracias. $40, carnal. Va, miren, nomás faltan 1800 bitazos y ya me las compro, va. Naturaleza, no sé. Ya. Diego, gracias por los 100 bits. Dice, ya son estos últimos porque me quedé. Gracias también, Diego, por los bits y por los últimos que diste, carnal, te lo agradezco. Uy, qué pedo, o sea, parece que va a soltar un tremendo pedo. Trae una aspiradora en el ano. Manos en el ano. No. Otra legendaria, vamos a ver cuál es. Pero, güey, esta la quería. En invierno hace 2 años. Está muy padre. Está muy bonita. Es que Mercy es hermosa, güey. Sí. Es la coronita del mecha arriba, güey. Está muy padre. ¿Le dio? A ver. La nueva que metieron, la de. Ah, ¿cuál? No mames, sí está buena. La de Akarami se llama. Sí, está bastante chida. Academia. ¿Cómo se llama? Ah, ok. Segundo. Ay, güey, no mames, alguien que se vista así, por favor. Ah, se mamó $25. Muchísimas gracias, Aztec. Te beso toda la cola. Chat, gracias a Aztec, nos vamos a comprar las cajitas de Overwatch. Es que no sé si comprarme. ¿Te acuerdas cuando recién salió? No mames. Aztec, te amo, güey. Te amo, cabrón. O sea, te mamaste, cabrón. Una skin super perra, amigo. ¿Sí, amigo? No mames, güey. Oigan, amigos, ¿podemos hablar de polémicas? Va. ¿Claro? ¿A quién puteamos? ¿Qué opinan primero, con algo leve? ¿Qué opinan de lo de Tfue? Que sí es cierto lo que dijo Faze, de que solamente han hecho 2 contratos y el dinero que le han sacado. ¿Pero viste el video de Vance? ¿Viste el video de Vance? No vi el video, pero básicamente sí entendí a lo que iba. O sea, porque él también habló en Drum Alert. Imagino que habló de lo mismo. No, sí dijo varias cosas distintas. ¿Qué dijo? No sé, pero eso vi en la review. Abajo. Bueno, no, o sea, sí dijo lo mismo básicamente, pero ya mostró videos del güey, pues, para que se vea que estaba mintiendo, ¿no? De que el vato, bien pinche locochón, y de que sea bien borracho, y que la verga, y así mostró videos así. Pues, digo, que era de esperarse, ¿no? Completamente de acuerdo con ello, era de que yo sabía que nadie lo estaba forzando a tomar y sí, pedo. Obvio, güey, obvio. No, pues sí, o sea, que sí está muy de la verga ese pedo. Suponiendo que sí haya firmado un contrato con ellos, güey, ¿estás de acuerdo que sería una mamada? Que el vato haya firmado que Faze se quede con el 80% de todo lo que sí, gana. No, eso sí. Primero que todo, o sea, qué pendejo, güey. La neta. Primero que todo, en el mismo artículo decía que no era el 80% de todo. Que era el 80% de patrocinio. No, es que según el primer contrato que se hizo público, decía que era el 80% de todos los contratos y el 80% de todo lo que él generara con subs de Twitch. Ah, o sea, deja tu Twitch y creo que también YouTube, ¿no? Sí, también. Ah, pues en redes en general. No todas. Ah, no, solamente lo Twitch que era YouTube. Anuncios, no, y también otra madre que tenía que no me acuerdo qué era. No, sí, pero es que, o sea, ¿cómo firmó ese pedo? O sea, no creo que haya sido tan bueno. ¿Cómo sí, no, chingados? Aparte, güey, no mames. Es que según lo que tengo entendido, el pedo es el jefe. Sí, su papá es el que es su manager. Sí, sí. Pues ahí la cagó él. Pero pues ¿estás de acuerdo que entonces el que la cagó fue el jefe? Claro. Suponiendo. Pues sí, es que... ¿Es real esa mamada? No puede ser cierto. Lo que yo veo es que es una compañía súper grande que simplemente con que Tfue tenga el nombre en su pantalla sí, se beneficia ya, tanto. Exacto. Pues es que por eso enseñaron los screenshots, güey, de que Tfue en cuanto empezó a estar en Face, pues se fue a la verga. Ajá, ándale, güey, exactamente yo me proyecté eso a la Wherever Tomorrow, güey. Ándale. Sí, o sea, pudo haber sido un error de letra chica que no hayan visto y... Ok, ¿qué dices tú, güey? Yo entendí, o sea, por el video de Banks dice que lo único que han ganado como... Como Face
de su a su nombre es eso, güey. Los 60 mil dólares. Si no me vas a dejar trabajar con las marcas que yo quiera, pues ya no quiero trabajar contigo, ¿sabes? Claro. Ya, Simón. Sí, sí, sí. No, pues Frank sí se veía súper dolido, como si alguien lo hubiera traicionado, como si su mejor amigo lo hubiera traicionado, dice. Ajá, sí. Pues sí, que sí. Si eran muy compas, ¿no? Sí. Pues a lo que tengo entendido, pues sí le ayudó un chingo, güey. Güey, pues es el vato que aparte se trae tatuada a su mamá. Pues sí, pues, GG, perdimos, amigos. ¡Vengo corriendo! ¡Ya trajeron mi carne! ¡Woohoo! ¿Qué polémicas querías hablar, amigo? Nomás eso. Que las otras de correr de la casa y eso me dan huevos. Digo, se solucionó al otro día, ¿te diste cuenta? Sí. Es lo que más huevo me dio, fuera de pedo, como les dije ayer a la gente. Yo dije que estuvo muy trillado, la verdad. O sea, una, no había razón por qué hacer directo ninguno de los dos. Y dos, es lo que la gente no entiende, que son pedos de ellos y ya, y pues... Es que, o sea, la neta, yo sé que pues, uno como fan, güey, pues obviamente vas con quien defiendas y todo el pedo y la mamada, pero, güey, es un puto problema de pareja, bueno, de expareja eso, güey, no hay más. Pues sí, hay que llevarlo al público. ¿Qué opinan de lo de Huawei y Google? Que ya no me va a comprar mi P30. Güey, estuve teniendo problemas con mi iPad para un juego que voy a estar jugando en directo. Ok. Y los vatos del patrocinio me compraron un teléfono. Y pues obviamente me compraron un teléfono baratillo de Android. Y la marca se llama Xiaomi. ¿Lo conocen? Ah, sí. Sí, de hecho, pues no sé cuál te mandaron, Dead, pero el último que sacaron está muy chingón. O sea, al menos en es de buena gama. No, pues me mandaron uno barato. O sea, yo lo ordené en Amazon, ellos me van a pagar el dinero de todo. Pero no. No sé ni cómo se llama, la verdad. O sea, yo nomás vi la marca que cuesta como $200. Pues a lo mejor sí es porque te digo, sacaron. Es que es barato, güey. O sea. Obviamente, sí, súper barato todo. Obviamente sí. La GoPro que te digo no tenía la calidad de una GoPro de ese entonces. Pero, o sea, la neta, las funciones que tenía, que no se lagueaba, que tenía buen audio y todo el pedo, eso sí, güey. Ya, pues sí, es una buena opción si no trae mucho varo. Pero de hecho, sí, los Xiaomi esos sí los calificaron como muy buenos celulares. Porque tienen un putazo de RAM, de que el último creo que tiene 50 megapíxeles de cámara, o sea, es una mamada. Se crasheó. ¿Qué pedo? Sí, sí, con Overwatch. Se metieron a alguien, güey. Sí, de hecho, el P30 para lo que es como tal está bien. Es un Huawei, nunca es caro. De hecho. Bueno, era. Ah, no mames. Pues sí. Maté a la Mercy. Nice. Entra. Su barra está muy jodida. Métanse. Ya, nuestro. Oh, no mames, me borró. ¿Ana? Muerta, nice. A ver, ¿puedo abrir una? A ver, ¿qué sal? ¡Oh, me tocó la diva! ¡Está cabrona, cara! Güey, me tocó la de Academia de Diva, está hermosa. ¡Vete a la verga, no mames! Te lo juro. ¡No, amigo! Y a la primera. Sí, me estoy sacando la verga ahora mismo. ¿Tocó legendaria? ¡Qué verga! No me toca nada chido. O sea, ¿la de Farah? Está perro. La de Farah está chida. La de Tracer. La de Tracer legendaria está buena. Gracias por acompañarme, amigos. Pues bueno, amigo, yo te dejo. Chale, bro. Voy a seguir en vivo.